Es una de las quejas habituales estos días en la lonja coruñesa. Deberían ser jornadas de intensa actividad, pero el pulso de las subastas ha caído con respecto a años anteriores. Las ventas del marisco han bajado, pero como un 30 o 40%. Se nota un pouco a actividade porque hai moita crisis, non? E os compradores son os mesmos, lo que pasa é que venden menos. 6,70, 6,60, 6,50, 6,40 por kilo, alguén quere centolla por kilo. Menos transacciones y en general, si hablamos de marisco, menor precio que el año pasado por las mismas fechas. Mucho más barato que otros años, sí. Este año sí que se nota el bajón de precios en el marisco. Tenía que ir mucho más caro para las fechas que son. Estaba ahora 15 euros, centolla de 30 euros a 15. La ley de la oferta y la demanda ha convertido a este marisco, a la centolla, en una de las mejores opciones para estas navidades. Su precio ha disminuido considerablemente con respecto a años anteriores. Primero porque se ha descargado mucho más de este producto y segundo porque, como ocurre con la mayor parte de los mariscos, hay mucha menos demanda a causa de la crisis. Aunque, por supuesto, hay excepciones. El camarón y el percebe no superan las cifras del 2011, pero alcanzan precios prohibitivos de hasta 200 euros el kilo. En los percebes malo, mucho mal. Mucho mal, por eso tienen precios, si no... Está por las nubes. Esto es una exageración. Si hablamos de los pescados estrella, tampoco podemos esperar grandes rebajas con respecto al pasado año. Productos típicos navideños van a subir, es decir, el rape, la lubina, el besugo, diría un poquito menos, pero aún siendo caro para lo que estamos pasando. Y eso que en el camino del mar hasta nuestras pescaderías nos aseguran que el margen de beneficios se estrecha cada vez más. Debido a la crisis, pues eso, tenemos que pedir poquito también. No podemos mirar que fue a 15 y me la están cobrando a 30 en la plaza o en cualquier mercado por ahí. Hay muchas calidades, hay muchos tamaños, depende el arte de pesca y todo. Buscar y comparar nos permitirá conseguir el mejor equilibrio entre calidad y precio.